Anoche supe del encuentro y tengo otro compromiso agendado desde hace tiempo en la Facultad de Ciencias Económicas. Me alarma lo que está sucediendo. El movimiento de empresas recuperadas es un ejemplo del poder de la solidaridad humana. Ningún negocio inmobiliario debería interferirlo, porque abre una esperanza limpia y sin límites en un mundo de mezquindad y, por qué no decirlo, también de suciedad e inmundicia. Les ruego que tengan cuidado. Es duro mantenerse impasible cuando nos golpean, pero esperan cualquier movimiento reflejo de este lado para estigmatizarnos como salvajes. Así lo han hecho los vendepatrias a lo largo de toda nuestra historia. No le demos el gusto. Cuenten con toda mi solidaridad para con los trabajadores de esta y de todas las empresas recuperadas. Sé que sirve poco, pero por lo menos sientan que estamos juntos. Un fuerte abrazo, Raúl Zaffaroni. Bueno, no sé. Estamos cansados y a la vez estamos tristes. Están castigando a nuestra propia familia, a nuestros hermanos. Entonces, la idea es seguir luchando y demostrar que juntos, porque esto hace que uno se ponga más fuerte, aunque estemos cansados, le da fortaleza, que vamos a seguir peleando, no vamos a bajar los brazos, porque acá nace de toda la lucha de los trabajadores, nació todo esto que se puede lograr, que son vacaciones, que son aguinaldos, que son todos los beneficios que tenemos de trabajar 8 horas, que esto es lo que se hizo con la lucha de nosotros, de los trabajadores, ¿no es cierto?, de los anteriores, de los trabajadores que pelearon. Me parece que esas conquistas y esta lucha que estamos haciendo nosotros acá va a ser en beneficio de muchos más trabajadores. Por eso me parece que, aunque uno esté cansado, no tenemos que bajar los brazos nunca, nunca tenemos que bajar los brazos. Gracias, compañeros. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Le traemos el saludo, el respaldo y la solidaridad de los compañeros del Bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la provincia. Estamos para ponernos a disposición para repudiar la salvaje represión que han sufrido los compañeros y las compañeras que forman parte de la cooperativa y de las distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales que se dieron cita la vez pasada cuando se dio este triste hecho, que lamentablemente en los últimos meses ya pasa a ser moneda corriente. La provincia de Buenos Aires parece ser que no tiene dinero para ejecutar la expropiación, pero tiene mucho dinero para estos operativos en contra de los compañeros. Fíjense la cantidad de hombres y mujeres de azul, de las fuerzas de seguridad, de esa secta de Gatillo Alegre que siempre señalaba el compañero Rodolfo Walsh, dispuesta a pegarle a los compañeros y a las compañeras que están dispuestos a dar todo en nombre de la causa nacional y popular. Sorprende también que la justicia haga caso omiso a lo que fue una ley de expropiación, la 13740, votada en el 2007 en la Cámara de Diputados de la provincia, y que cuenta además con una prórroga que es la 14.428, que es lo que ampara a los compañeros para estar en esta fábrica, en esta unidad productiva. Recién decía el compañero que estaba cansado, y quizá lo que molesta o duele son los golpes de la federal, pero creo que lo que duele más, o lo que puede doler más, es el estómago de estas familias. Y el presidente de la Nación, y particularmente la gobernadora María Eugenia Vidal, tiene que hacerse cargo de lo que aquí está sucediendo. Tiene que tomar cartas en el asunto, con su ministro de Producción y con el de Trabajo, para darle las respuestas que corresponden a esta cooperativa. Y si no, directamente tiene que llevar a cabo la expropiación como corresponde. Tiene que venir la Fiscalía de Estado, tasarla y ejecutar en términos presupuestarios lo que corresponde y lo que es ley.
Y cuando hablo de que me llama la atención, en definitiva se me genera una contradicción. Porque estamos viendo, particularmente en los últimos tiempos, distintos fallos de la Corte Suprema y de distintos juzgados que atentan directamente contra la libertad sindical, contra el derecho de huelga y contra la defensa de distintas unidades autogestivas o productivas de este sector. Y tiene que ver con ese cambio de época. Estamos sufriendo lo peor del liberalismo. Yo no voy a hablar del neoliberalismo, es ni más ni menos que el liberalismo, el mismo de los 90, el mismo que atenta en todo el cono sur, y es el que juega en tándem con el partido judicial y un protocolo de seguridad que busca amedrentar a la clase trabajadora y a todos los hombres y mujeres que no estén dispuestos a ponerse de rodillas. En sintonía con esto, para los compañeros del MENER y para los compañeros de REVE, hay un montón de hombres y mujeres en distintas bancas a nivel nacional, provincial y consejo deliberante que no estamos dispuestos a estar cómodos en nuestro despacho, sino que estamos dispuestos a cumplir con el mandato de los distintos espacios o de las distintas agrupaciones políticas que nos han depositado en la banca, sabiendo que nosotros debemos estar en la primera línea de combate. No me quiero extender más, gracias por esta oportunidad de tomar la palabra, y desde la legislatura provincial, así como el compañero Lauro Grande ha presentado un proyecto de repudio y de preocupación, nosotros vamos a implementar o vamos a impulsar distintos proyectos de ley que busquen ponerle límite a este hecho salvaje. Vamos a hacer todo lo posible en la próxima sesión del día jueves para que se haga sobre tablas o para que se apruebe sobre tablas un proyecto de ley que busca por lo menos por 90 días frenar toda medida judicial. Esto está consultado con los compañeros, con quien patrocina a la cooperativa, en pos de darnos tiempo para ver distintas estrategias, pero todos sabemos que más tarde o más rápido los compañeros van a volver a estar ahí adentro y tenemos que seguir trabajando todos juntos y militando la temática, porque ante semejante blindaje mediático, seguramente hay un sector de la sociedad que todavía no sabe lo que ha sucedido. Un honor estar acá con ustedes, un deber moral de estar con ustedes y con la compañera Norita Cortiñas, todo un símbolo de lucha. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, la verdad que un orgullo estar hoy aquí. Estuvimos hace una semana acá a la tarde con los compañeros, con el Vasco, con Ricardo, después a la noche con todos los que saben lo que pasó, y la verdad que traemos no solo el abrazo de todos los compañeros que componen la CTA de los trabajadores de la zona norte, sino un abrazo especial del compañero Roberto Baradel en nombre de la CTA Provincia de Buenos Aires, por lo cual los trabajadores en su conjunto estamos orgullosos de lo que han hecho ustedes, y no es solamente la solidaridad, sino venir y poner el cuerpo, como decían acá muchos compañeros. Hacemos responsable por esta decisión jurídica y por la represión especialmente, lo hemos dicho en el comunicado de prensa que ha sacado la CTA Provincia, y especialmente queremos apuntar contra el juez Orlando Díaz, porque la verdad que la brutal represión del otro día, donde nos corrieron, donde nos pegaron, nos cazaron y nos iban corriendo por las cuadras y por el barrio de Martínez, no se ha visto nunca en esta ciudad. Y también le decimos al señor intendente que abra los ojos de las cosas que están pasando en su distrito, porque parece que todavía no se dio cuenta. Simplemente eso, a bancarlos, a estar acá todas las veces que sean necesarias, y tengan en cuenta que son un orgullo para la clase trabajadora. Por eso le decimos siempre, unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Gracias. Somos los maestros de San Isidro, somos los maestros que llevamos sobre nuestro recuerdo y sobre nuestra vida la historia de la Marcha Blanca, la historia de la Carpa Blanca. Hoy es significativo estar acá abajo de esta carpa. Se avecina una gran marcha federal de todos los trabajadores que confluya desde todos los puntos del país hacia Buenos Aires para detener políticas como esta,
para decirle que los trabajadores estamos de pie, que no vamos a permitir, así como estuvimos delante de la Embajada de México diciendo no solamente que paren con la matanza, sino también que no vamos a permitir esas reformas que lo que quieren es llevar para atrás la educación de nuestro pueblo. Los compañeros que están acá y también los policías que están atrás nuestros son hijos de trabajadores y deberíamos estar todos del mismo lado y no con un palo de por medio, deberíamos estar todos luchando por engrandecer la patria. Los compañeros de las cooperativas engrandecen la patria y con ellos vamos a estar siempre. Bueno, yo traigo la solidaridad de la CTA Autónoma, de nuestro secretario general, de Paolo Micheli. Y esto que, este avasallamiento, esta salvaje represión y esta actitud que bien denunciaba un compañero anteriormente, la estamos viendo a lo largo y a lo ancho del país. Hay provincias como la provincia de Tierra del Fuego, como la provincia del Chaco, como la provincia de Santa Cruz, donde realmente hay una actitud francamente opresora y represiva hacia el conjunto de los trabajadores. Y acá, evidentemente, como recién lo relataba el Vasco, un empresario audaz, un empresario aventurero, típico fondo buitre, que vino y compró una hipoteca por una miseria y que aprovechó la volteada, porque ni bien llegó un gobierno como el gobierno de Macri, un gobierno claramente patronal, dijo, esta es la mía, aprovechemos para recuperar el poder, recuperar el poder de esta empresa. Lo que no aceptan realmente, como bien dicen los compañeros, es que esta empresa pudo funcionar directamente bajo el control y la dirección de los propios trabajadores. Así que desde ya nosotros nos comprometemos, además de nuestra solidaridad, de hacer todas las gestiones que sean necesarias para que realmente esta empresa vuelva al mando de quienes corresponden, compañeros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero me presento, Marco Pollo, soy de Madigrap, la ex Tonerey, que también está bajo gestión de los trabajadores. Nosotros hace 2 años que nos vimos obligados a ocupar la planta cuando la patronal, una multinacional norteamericana, tiró la llave y se fue de los negocios en la Argentina. En ese momento ocupamos la planta, la pusimos a producir con los pocos clientes que nos quedaban y rápidamente nos salió en el mes de noviembre del 2014 la ley de expropiación en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Si logramos con la lucha que se tratara en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires y se aprobara. Pero es lamentablemente el Senado de la Provincia de Buenos Aires nunca trató el proyecto y ese proyecto venció el Estado parlamentario. Así que ahora tenemos que comenzar de nuevo y estamos pasando por comisiones porque los diputados de Cambiemos en las comisiones se abstienen y eso hace que no se pueda tratar por tablas y debe pasar por nuevas comisiones. Además de eso tenemos infinidad de problemas que son los problemas que tienen todas las cooperativas. El tarifazo, que a nosotros nos llegó a la luz de 50 mil pesos que pagábamos por mes a 300 mil. La falta de... Como había dejado la... Pasó el micro, a ver si... Hola. Como había dejado la patronal, con falta de inversión, tenemos problemas en la producción. Ahora estamos pidiendo también que nos den el TPA, que es un subsidio de 3.000 pesos por trabajador,
y que lo equiparen, porque a las pequeñas y medianas empresas le dan la repro. Hola. Estábamos pidiendo al CPA y que lo equiparen, porque las pequeñas y medianas empresas reciben una repro que ahora acaban de discutir anoche subirla de 3.000 a 9.000 pesos. Es decir, que para las patronales todo, y para los trabajadores, que somos la única clase productora de la sociedad, no nos dan nada. Nosotros queremos la más amplia unidad, sin mezquindades, entre todas las organizaciones que tenemos cooperativas, que tenemos empresas recuperadas para pelear contra el tarifazo, por la expropiación de todas las empresas recuperadas, y para que haya una ley que es el ser proveedores privilegiados del Estado. Nosotros en nuestra fábrica, que es una gráfica, tenemos que estar haciendo las publicaciones pasquines esas como gente, paparazzi, cuando nosotros podríamos estar haciendo manuales, cuadernos para los pibes. Ese trabajo nosotros lo hicimos en forma solidaria. Sacamos 20.000 cuadernos en el año 2015 y los repartimos en todas las escuelas de las zonas en forma gratuita. El Estado podría garantizar para todos los estudiantes que las escuelas que se caen a pedazos ahora, manuales y cuadernos que sean producidos en las empresas recuperadas de nuestro gremio. Nosotros tenemos 20 cooperativas, 32 cooperativas en el gremio. Y el Estado tranquilamente nos podría dar trabajo. Bueno, más allá de esto, lo fundamental es que vinimos a traer la solidaridad, la más amplia solidaridad, y a ponernos a disposición. Nosotros podemos organizar, si ustedes necesitan fondos de lucha para que no quiebren este conflicto por hambre, y generar una gran cadena de solidaridad, traer alimentos, juntar fondos de lucha, todo lo que sea necesario para que este conflicto triunfe, porque la pelea va a ser larga, compañeros. Esto no termina de un día para el otro, va a ser una pelea larga. Por eso el compañero, cuando dice estoy cansado, nosotros tenemos que darle total apoyo para que levantar a todos los compañeros, porque no puede ser que los palazos de la policía, acá invirtieron un montón de guita para darle a la policía para que reprima a los trabajadores. Son 9 millones de pesos, con 9 millones de pesos esta empresa es de los trabajadores. Y sin embargo prefieren invertir un montón de guita, ahora están discutiendo en la Cámara de Diputados 3.000 millones de pesos para el fútbol. ¿Cómo puede ser cuando hay miles de trabajadores en la calle? Entonces, mi más amplia solidaridad de todos los trabajadores de ONE, le acercamos la solidaridad de los compañeros, nos ponemos a disposición, nos acercamos también con los compañeros de Primpac, de otra gráfica de acá de la zona, que está en estos momentos en conflicto. Así que, bueno, dejarle ahí todo lo que necesiten de nosotros. Buenas tardes. No, por favor. Lucía Porto, soy yo, diputada de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que debe haber pocas cosas más dolorosas para un militante del campo popular que ver a trabajadores quebrarse por haber perdido su fuente de trabajo y encima haber conocido la cara más ingrata y más injusta del Estado, que es la represión. Hace 6 meses que los trabajadores de la patria no sabemos con qué nos vamos a encontrar al día siguiente cuando entramos a nuestros puestos de trabajo. Primero fueron por la grasa militante y nos combatieron en el Estado y le hicieron creer a la gente que era porque sobrábamos o porque éramos ñoquis o porque estábamos de más. Y ahora ese mismo ejemplo se replica en las empresas privadas. Yo soy de Pilar, el Parque Industrial de Pilar está en conflicto permanente hace ya 2 meses en diferentes empresas
y también en el espacio de las empresas autogestionadas. La decisión política de la provincia de Buenos Aires es no pagar ninguna expropiación de las empresas autogestionadas ni ninguna expropiación de ningún otro tipo, porque no hay plata. Pero plata para la policía sí hay. Y plata para los agroexportadores también hubo cuando le devolvieron las retenciones. Y plata para las mineras también hay cuando le devolvieron las retenciones. Y hay plata para refaccionar la casa de la gobernadora en lo que fue un centro clandestino de detención. Pero no hay plata para garantizarles el puesto de trabajo a nuestros compañeros y nuestras compañeras que tienen que llevar el plato de comida a su casa. Nosotros le decimos a la gobernadora Vidal que si hay plata o si no hay plata es una cuestión de una definición política. Y las definiciones políticas se toman con coraje, con valentía, enfrentando los intereses de los poderosos para distribuir para el pueblo. Eso nos enseñaron Néstor y Cristina, y eso vamos a defender nosotros y nosotras hasta el último día de nuestras vidas, porque como dijo Miguel, si tenemos un lugar de responsabilidad institucional, es para estar primeros en la fila de combate, bancando a los compañeros y a las compañeras que lo necesitan, y todas las discusiones que haya que dar, porque no estamos dispuestos a retroceder. Sabemos cuál es la fórmula, sabemos cuál es el camino es la organización popular, el camino es la lucha y el camino es la calle. Así que compañeros y compañeras, ahí nos van a encontrar. El saludo de parte de nuestros compañeros miembros de la Mesa Nacional de la Cámpora, de nuestro compañero secretario general Andrés Larroque, y a disposición, de verdad, para lo que necesiten, con el compromiso militante, pero sobre todas las cosas con el corazón, sabiendo que donde hay un argentino o una argentina que no puede llevar el plato de comida a su casa, se pierde la dignidad. Y nosotros somos eso, los que hemos devuelto, el proyecto político que ha devuelto la dignidad a la Argentina. La verdad, gracias por ponerle el cuerpo, compañeros, gracias por bancar acá abajo de la lluvia, y les vamos a decir una cosa que parece utópica, pero que es cierto cuando el pueblo se organiza y se pone de pie. No pasarán. Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Vázquez. Estoy acompañado por mi compañero Marcelo de Rito. Somos de la Conducción Nacional de ATE y traemos el abrazo solidario de nuestro secretario general Hugo Cachorro Godoy. Y la verdad que, bueno, en enero los trabajadores del Estado empezamos el año con despidos, ¿no? Y teníamos a la policía y a empresas de seguridad privada en los sectores de trabajo donde si estabas en un listado no podías ingresar a tu sector de trabajo. Eso es todo lo que vivimos arrancado este año. Y fuimos rodeados de la solidaridad de miles y miles de trabajadores ocupados, desocupados, estudiantes del sector privado, y pudimos hacer ese primer campanazo que fue el 24 de febrero en la Plaza de Mayo. Ahora, éramos conscientes también que el proceso que se venía había empezado con los trabajadores del Estado, porque el gobierno que arrancó entendía que los trabajadores del Estado éramos de su propiedad, y empezó a destrozar miles y miles de puestos de trabajo de compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho de todo el país que desarrollaban y llevaban a la práctica las políticas públicas de la herramienta del Estado. Ahora también vemos cómo en la provincia de Buenos Aires miles y miles de paquetes de leyes empezaron en la paritaria. La manera de deshacer los conflictos sociales y gremiales en la provincia de Buenos Aires de esta gobernadora era a través de la ilegalidad. Por eso cerró la paritaria ilegalmente, por eso la justicia tuvo que obligarla a que reabra la paritaria. Y ese es el camino que estamos mostrando este gobierno. Y ese es el camino que también que se irradia con ese ajuste en todo el país. Porque también en Tierra del Fuego le sacaron el 82% móvil a los jubilados y echaron mano a la caja previsional. Como lo hicieron en Córdoba también. Como lo hicieron en Mendoza. Y anoche y ayer también teníamos, hoy pensaban los compañeros cuando fueron desalojados de acá, cortándole la luz, a oscuras sacarlos de su puesto de trabajo y reprimirlos ferozmente. También pasó en el día de ayer en Caleta Olivia con trabajadores auxiliares de la educación que estaban ocupando las escuelas, fueron sacados con grupos parapoliciales de adentro de las escuelas, resistiendo al ajuste feroz que hay también en esa provincia. Por eso nosotros entendemos que el camino es este que estamos construyendo. Hoy también a la una están los estudiantes universitarios en la ciudad de La Plata pidiendo que se implemente el boleto educativo, boleto que ya fue aprobado, fue promulgado, reglamentado y está presupuestado en el presupuesto 2016, y la gobernadora María Eugenia Vidal no lo quiere llevar a práctica, porque sabemos que los recursos que tiene este Estado están destinados hasta a los grupos más concentrados. La guita que se le envió a las empresas mineras
en términos de retenciones, es la misma guita que se quieren ahorrar con los trabajadores del Estado, con el sueldo de un año de los trabajadores del Estado que despidieron. Así que el modelo y la política que tiene esta nueva etapa es muy clara y nos tiene que encontrar a todos los sectores populares que vinimos luchando y luchamos constantemente, nos tiene que encontrar en la calle intentando construir nuevas síntesis que nos lleven a que ningún gobierno nos quiera pasar por encima, porque los que producimos la riqueza somos los que lo generamos, que somos los trabajadores. Ninguna riqueza se proyecta y se multiplica sin la fuerza, sin el empeño, el corazón y el lomo de los trabajadores, que somos los que generamos la riqueza. Así que, compañeros, nuestra solidaridad, a seguir peleando y para que los necesiten. Buenas tardes, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas. Creo que es un momento triste. Nosotros representamos la Federación Gráfica Bonaerense, el primer gremio de la República Argentina y el primer gremio que hizo un paro. Así que a esto que tengo acá atrás no le tenemos miedo, compañeros. Y esto viene porque vienen con una política de represión. Es la única manera que pueden llevar adelante lo que vienen haciendo, a través de los ajustes, a través de los despidos y a través de sacar a compañeros, donde hemos acompañado a los compañeros de ATE, donde lo iban a buscar a la oficina con la policía y lo sacaban en la calle porque ellos decían que eran ñoquis. Y no son ñoquis, somos trabajadores. ¿Y hasta cuándo vamos a aguantar esta situación? En la Federación Gráfica Bonaerense tenemos 30 y pico de cooperativas. Y se formaron mientras las patronales abandonaban como ratas los puestos de trabajo, los agarraban los trabajadores y los sacaban adelante. Hoy tenemos una cooperativa hecha por los trabajadores, donde la pusieron en funcionamiento, donde los trabajadores y la familia y sus hijos tienen derecho a estar ahí adentro a defender sus puestos de trabajo. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con la policía, lo hacen con la represión, como lo hicieron, compañeros. Pero no le tenemos miedo, como lo hicieron acá. Tampoco tenemos que estar cansados, compañeros. Vamos a estar todos atrás de ustedes, empujando y apoyando esta lucha, porque es la lucha de todos. Porque hoy hay poco los que estamos acá a quien tenemos colusión, pero mañana van a estar todos ustedes de este lado también por los problemas que se vienen. En la Federación Gráfica Bonaerense tenemos 5 talleres que están en conflicto, cerrando prácticamente. En todos los gremios está pasando lo mismo, porque esta es la política que lleva este gobierno. Y tenemos que aguantar entre todos, tenemos que ser solidarios, tenemos que poner el hombro, tenemos que estar acá diciéndole basta y tratando de que esta cooperativa vuelva a donde tiene que ser, a la mano de los trabajadores. Así que la Federación Gráfica Bonaerense se solidariza y va a estar en la lucha, como sea, con los palos o sin los palos, compañeros. Bueno, buenas tardes, compañeros. La verdad que un día triste, pero convencido de que esto va a cambiar, como lo hemos cambiado tantas veces. Que nos tiene que servir fundamentalmente en esta época de festejo del Bicentenario, en donde hacemos o reconocemos esa independencia de hace 200 años que todavía seguimos peleando por nuestra independencia. No, a ver qué nuevas revoluciones nos enamoran para ver cómo nos juntamos. Porque la verdad es que echarle solamente la culpa a un gobierno nos quedamos cortos. Porque quienes venimos peleándola, yo soy integrante de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, además de ser miembro del Consejo Directivo Nacional de la CTA, y hace 13 años que somos una empresa recuperada, y hace 13 años que peleamos por una ley de expropiación, por una ley de compra cooperativo, y eso durante esos 13 años tampoco se dio. Entonces hay un sistema que, independientemente de los gobiernos, a lo mejor que nos ayuden un poco más o nos ayuden un poco menos, en la práctica concreta y en lo objetivo no solucionan los problemas de los trabajadores. Y esto también tenemos que decirlo. Y también tenemos que hacernos cargo. Porque es fácil achacarle la responsabilidad nada más que a uno. Los compañeros del MNR, en el año, el referente, el compañero Eduardo Vasco Murió, un gran compañero, un amigo. Nosotros ayudamos a la recuperación de IMPA cuando la habían desalojado
en el año 2008, 2009, y también nos corrieron como perros por todo lo, por todo este esa zona, y nos metieron preso a 14 compañeros, que recuperamos definitivamente INPA para que siga funcionando por los trabajadores. Así que esto no tenemos duda, de que nos van a cazar también, de que nos van a meter en cana, de que nos van a cagar a palo, pero también estoy convencido que la vamos a recuperar, como hemos recuperado cada una de las que peleamos. Pero no nos quedamos, no nos vamos a quedar con la responsabilidad exclusiva de un gobierno. Tenemos muchas empresas con juicios a la inversa, porque la gestión del gobierno anterior no pagó las expropiaciones. Esto lo sabemos. Y cuando nos venimos reuniendo, que nos hemos venido reuniendo con los compañeros, sale una agenda de demanda de las empresas recuperadas, que tiene 13 años, 14 años, 15 años, 20 años de demanda. Una ley de cooperativas de trabajo, hay una ley Polino que tiene 30 años presentada. Entonces, digo, yo saludo y felicito que estén los compañeros de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que saquen una declaración de principios de solidaridad y de repudio a la represión, pero necesitamos que se vote la ley de expropiaciones. No necesitamos nada más que la solidaridad. Necesitamos que se vote. Y si hace falta que estemos nosotros en la legislatura, en la Cámara de Diputados, tenemos que estar todos. Pero la verdad es que no es nada más que producto de un gobierno. Por supuesto que si nosotros nos sorprende lo que es Macri, la verdad, nosotros sabíamos lo que era. Si alguno era hijo de puta, este es nieto de puta. Esto lo sabemos, pues si no, nos quedamos a media con la crítica. Este es un hijo de puta que vino para cagarnos y va a haber que enfrentarlo. Pero eso no nos hace olvidar que hace 15 o 20 años que venimos peleando lo mismo. Entonces, muchos compañeros que hoy están acá con nosotros, le pedimos que construyan desde la autonomía de los partidos políticos, que construyan desde la mirada de la clase trabajadora, en donde nos encontramos los socialistas, los comunistas, los peronistas, los radicales, todos trabajadores. Y nos cagamos de hambre cada vez que cierra una empresa, peronista, radical, socialista o comunista. Así que nuestra mirada es unidad de la clase trabajadora. Unidad de la clase trabajadora. Gracias, compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Martínez, de la agrupación Eva Perón, que conduce el compañero Ferrarés, intendente de Avellaneda, que manda su adhesión. Nada, como jóvenes, para nosotros son nuevas, es una etapa inédita en toda América Latina, particularmente en Argentina, donde la llegada de un gobierno totalmente neoliberal, con unas perspectivas de crecimiento a partir de lo financiero y no del trabajo real, se están imponiendo a fuerza de palo y garrote, se están imponiendo a fuerza de represión, como podemos ver acá, es un ejemplo claro del antagonismo que está en la Argentina. Hoy, nada, quiero hacer referencia al cumpleaños de Perón, y en memoria de él, a decir una palabra, para los peronistas, existe una sola clase de hombres, la que trabajan, los y las que trabajan, porque hay mujeres también trabajando, que se desloman por llevar el plato de comida a su casa, y tenemos que hacerle también ese homenaje. Sabemos que la empresa BEC es una empresa asociada con la dictadura. Sabemos que la empresa RB es una empresa que fundió en el año 2002, no casualmente, con una crisis económica que afectó a la República Argentina. Una crisis que hizo que muchas fábricas recuperadas se fundan, que muchas empresas desaparezcan de la República Argentina. Y este es el claro ejemplo de cómo la clase trabajadora, cómo los trabajadores se reinventan y vuelven a crear. A partir de una ley de expropiación que surgía del pueblo, a partir de una ley de expropiación surgía de la idea de los trabajadores, no de idea de cualquier gorila capitalista que quiera traer sus ideas de capitalismo financiero. Así que nada, respaldamos, le damos la tradición de la Eva Perón, que integramos en el Frente para la Victoria, y solidaridad con los compañeros, nos van a tener la calle siempre que necesiten. Bueno, yo soy Juan de Patria Grande, voy a ser muy breve porque ya es grande el esfuerzo y la lluvia se puede intensificar. Desde acá, las organizaciones populares en San Isidro venimos acompañando el conflicto desde un principio. Creo que en este momento es importante ratificar nuestro acompañamiento,
las compañeras y los compañeros saben que lo nuestro no es chamullo y que vamos a estar poniendo el cuerpo cada vez que haga falta. Ya se ha dicho mucho, me parece importante de las organizaciones sociales y populares y políticas de acá del distrito que repudiemos fuertemente esta represión que hubo, que fue inédita para este distrito por lo menos en los últimos 40 años y que sea, o 30 años, en el que volvió la democracia, y que sea importante, que sea un llamado de atención, que nos tenemos que unir más que nunca, dejando un poco de lado las diferencias a la hora de actuar, intensificar nuestro apoyo a todos los conflictos de la clase, de su diversa índole, en particular acá en RB, y que la disputa acá es muy clara y tenemos que salir a contárselo a todas las vecinas y a todos los vecinos. O le dan este predio a un especulador inmobiliario, a un buitre local que fundió la empresa en la crisis y dejó a los trabajadores en la calle, o salimos con un predio para los trabajadores y el pueblo, ¿no? O garantizamos la fuente de trabajo y abrimos esta fábrica para la utilidad pública de la comunidad. Entonces acá o ganamos todos o gana uno. Es importante que salgamos a convencer a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, a nuestras compañeras de trabajo y de estudio todo esto y ganar el mayor apoyo social para esta lucha, porque la única forma de torcerle el brazo a estos tipos es que sepan que les va a costar voto y que les va a costar imagen pública. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria, de la corriente de organizaciones de base La Brecha. Bueno, también vamos a ser breves. Nada más poder mostrar nuestra solidaridad y apoyo a los y las trabajadoras de la fábrica. Es justamente, somos las y los trabajadores con nuestro trabajo cotidiano los que estamos llevando adelante y manteniendo el país, y somos los y las trabajadoras las que tenemos trabajo. Como siempre, de abajo y de la izquierda, apoyando el trabajo autogestivo y sin patrón. El ejemplo de esta fábrica, como muchas otras recuperadas, demuestran que los trabajadores podemos y las trabajadoras podemos recuperar y mantener nuestro puesto de trabajo en la calle, en diálogo con el resto de las organizaciones de la zona, en un distrito acá en el norte, donde justamente es una policía que nos reprime, que nos para, que nos pide documentos, que nos lleva, y que justamente está todo el tiempo tratando de reprimir tu intento de organización y lucha, y es justamente eso lo que tenemos que mostrar con más garra. Cuando dicen no, mostrar que la organización es posible y que es la única manera de salir adelante, porque lo único que viene de arriba, compañeros y compañeras, es la lluvia y la piedra. El resto se consigue de abajo, organizándonos y luchando. Así que vamos arriba en la lucha de los y las trabajadoras, y estamos acá para... Buenas tardes, mi nombre es Eduardo, del Partido Comunista. Como desde el primer día, nosotros nos solidarizamos con los trabajadores de RB. Nosotros, desde el primer día, hicimos una mesa amplia de cara a la sociedad. Es más, en esos playones hacíamos las reuniones, los publicábamos, nosotros hacíamos cosas transparentes, ellos hacen cosas ocultas, ellos hacen acuerdos por atrás de la mesa, y este buitre trató de corromper a los trabajadores ofreciéndole millones y millones de pesos, no lo logró, por eso ahora están ahí adentro los corrompidos. Ahí están los que se dejan corromper y le dan palo a los trabajadores, no los pudieron quebrar, ahora los reprimen. Por eso nosotros siempre vamos a estar al lado de los trabajadores. Y quería decirle a Ricardo y a todos sus compañeros que nosotros le tenemos que agradecer a él por dejarnos ser parte de esta lucha, por dejarnos estar al lado de él, porque ustedes representan nuestros anhelos, nuestras esperanzas las representan ustedes, porque ustedes son el ejemplo, y eso es lo que no quieren que prospere, el ejemplo de ustedes, porque ustedes han demostrado que no necesitan un buitre ahí atrás, no lo necesitan. Entonces, Ricardo, a tus compañeros, les agradecemos, y como dijimos desde el primer día, desde el primer acto que hicimos, mientras ustedes estén en la lucha, mientras ustedes sigan adelante, acá no se rinde nadie. Gracias, compañeros. Leonardo, mi compañero de la cooperativa, y después creo... Cortito, no. Mi nombre es Margarita, ella es Amelie, nosotros somos del Partido Obrero, y a Amelie hace unos meses le tocó conocer la cooperativa en La Panza. Hoy los viene a conocer personalmente. También los conocimos por la tele, cuando sufrieron la represión, y mientras lloraba porque no podía venir,
muchos de mis compañeros y muchos de los que están acá no dudaron en correr a socorrerlos, a ver qué se podía hacer y aguantar lo que se venga, pero siempre juntos. Desde el Partido Obrero caracterizamos esta represión que tuvieron los trabajadores no solo como una represión porque son un ejemplo de lucha, sino porque tiene que ver con una política que lleva el pocismo desde hace años, que es entregar los predios públicos que deberían ser destinados a vivienda a la especulación inmobiliaria, porque son un gran negociado, porque siempre hay amigos del poder dispuestos a poner mucha plata para que esto ocurra. Desde el Partido Obrero, nuestra solidaridad, nuestra denuncia con respecto a esta política que lleva el municipio, porque nosotros no creemos que POSE no lo vea, nosotros creemos que POSE realmente es responsable de esta política. Y frente a este ajuste que se viene, un mensaje para los vecinos que nos están escuchando tímidamente desde sus balcones, que están en su casa escuchando este acto, hay que salir, porque el ajuste no solamente es para los trabajadores de la cooperativa ARB, sino que es para el conjunto de la población en sí. Y si en San Isidro creían que el movimiento obrero estaba dormido, bueno, agárrense, porque acá están los trabajadores de Menoyo, acá están los trabajadores de la cooperativa, los trabajadores de espacios públicos del municipio se han movilizado hoy, y creo que hay buenas noticias, se han logrado su reincorporación. Así que vamos, trabajadores, que juntos la peleamos. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eleana, soy estudiada de Hutchinson. Desde el primer momento, cuando los compañeros fueron reprimidos, nos presentamos a darles nuestra solidaridad. Estamos en la misma, todos estamos peleando. Nosotros venimos coordinando. Hutchinson está ubicada acá en San Isidro. El mismo día que los compañeros fueron reprimidos por la mañana, a nosotras, que tenemos 3 juicios de reinstalación y la empresa no está cumpliendo, hicimos un corte frente a la fábrica y nos esperó un operativo inmenso de gendarmería por 3 trabajadoras que queríamos entrar a trabajar. Esa es la respuesta que estamos recibiendo los trabajadores que defendemos la fuente de trabajo, represión. Nosotros venimos coordinando con los trabajadores de Menoyo, Mapa Virulana, Kronberg, que todos estamos en la misma situación. El ajuste está avanzando y estamos quedando en la calle. Y estamos peleando por nuestra reincorporación. No nos queda otra, tenemos que salir a luchar todos los trabajadores unidos por cuidar la fuente de trabajo y por recuperarla. Así que fuerza, compañeros, cuentan con nosotros para lo que sea y adelante con la lucha. ¿Qué tal? Brevemente, un saludo, un apoyo grande para todo lo que vienen realizando los trabajadores acá. Mi nombre es Verónica, soy del PTS de San Isidro. Nosotros venimos acompañando desde la agrupación Pan y Rosas también a las trabajadoras de Hutchinson que vienen peleando por los despidos, a todos los despidos de Zona Norte que se vienen dando en una coordinación con Mapa Virulana, Menoyo y otros trabajadores también. Así que bueno, desde ya hacemos un repudio enorme a esta militarización que hicieron acá en el medio de un barrio. Es una vergüenza este atropello que están haciendo sobre los trabajadores y nos ponemos a disposición y traemos toda la solidaridad del apoyo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín, del Movimiento Popular Seamos Libres. Venimos a traer acá la adhesión y el acompañamiento y la fuerza de lucha a los compañeros de RD, al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Nos estamos dando cuenta y nos damos cuenta fervientemente y todos los días que caminamos los barrios cómo este gobierno instaura un modelo económico que tan solo prima la exclusión de muchos trabajadores. En un contexto donde hay crisis de empleo, lo único que tiene como prioridad es expulsar a los trabajadores de su propio espacio de trabajo, incautándole las máquinas de trabajo, sus medios de producción, sin dejar que ninguno de nuestros compañeros pueda llevar el pan a cada una de sus casas. Así que lo único que tenemos que dar nosotros como el deber de movimientos populares, de organizaciones populares que estamos acá, es seguir generando organización para seguir generando conciencia, para que todos estos hechos tengan un freno y empezar a construir una alternativa política que empiece a dar los pasos por una Argentina mucho más justa. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, muchas gracias al gobierno que nos invitó acá a participar de esta lucha, los trabajadores de RB, y estamos acá de pie, más de pie que nunca. Muchas gracias. Leonardo Pérez Esquivel, no es por él que lo voy a saludar, sino un saludo especial a su viejo, a Adolfo, que no dudó ni un minuto en salir a buscar a nuestros compañeros, y que estuvo ahí en la... con la posibilidad de que salgamos, porque la verdad que la orden era que nos quedemos por lo menos 2 días. Así que gracias a la lucha que hicieron todos los compañeros en la pelea, y también gracias, de la gracias
Bueno, compañeras y compañeros, queríamos traerles la solidaridad del CEPAJ, del Espacio Intercuenca, de la Asamblea Barrial de Béjar, de una larga luchas compartidas con el MNR, y que en este caso queremos manifestar y expresar con absoluta contundencia el repudio a esta represión que tuvieron durante varias horas de esta y compañeros. Hasta que no se fiscal, no había. Esto es lo que este gobierno neoliberal va a impulsar y se le ha demostrado en forma del campo popular. Esto es lo que este gobierno neoliberal va a impulsar y se le ha demostrado en forma del campo popular fue no llueven inversiones, llueven palos y tarifazos, no pero y bien dijo el compañero Mario al citar el bicentenario, porque estamos a 200 años de nuestra declaración de la independencia, cuando San Martín en Tucumán planteaba y apretaba al Congreso para que declare la independencia, que había dudas, cuando había una restauración conservadora en Europa que venía a plantear la recuperación de las colonias. Y citamos esto porque ¿para qué festejamos el 9 de julio, no? Queremos festejar el 9 de julio porque queremos una patria liberada, queremos una patria emancipada. Y el ejemplo de estos compañeros es de haberse plantado para garantizar lo principal, el trabajo, la dignidad de los trabajadores, la posibilidad de construir un proyecto alternativo distinto, donde los trabajadores y el pueblo en general construyan las formas de producción, las formas de autogestión de la sociedad que queremos. Y hoy tenemos que escuchar un ministro de Economía, Servín, que va a pedir perdón a los empresarios españoles por haber vaciado YPF y Aerolíneas, donde los dueños de Aerolíneas están presos por haber vaciado esa compañía. Tenemos que ver un presidente Servín que va a la Alianza para el Pacífico, y que eso significa en poco tiempo la firma del Tratado Transpacífico, que es mucho peor todavía, y la anulación de todos los intentos de recuperar la autonomía para nuestra región con el Mercosur, el UNASUR, la CELAC. Nosotros enfrentamos hoy un gran desafío, y ese desafío lo vamos a conseguir, que es derrotar a este gobierno neoliberal, que es instalar una perspectiva de emancipación. Y hoy el ejemplo de estos compañeros, yo sé que la lucha desgasta, pero la verdad que el ejemplo de ustedes y el de muchos otros en muchos frentes de lucha, hoy, aunque no veamos el inmediato la luz, siempre sabemos que después de la noche amanece, y tenemos que apurar ese amanecer
y ese amanecer lo vamos a hacer con unidad, con organización y con movilización, compañeros. Compañero Carrizo, buenas tardes, compañeros. Soy el secretario de la cooperativa. Hace 28 años que trabajo acá. Cuando el señor Ricardo Chantore y el señor Bernardo Pérez se fumaron, nos dejaron solo con la empresa, y bueno, ahí fue que creamos la cooperativa, y gracias a eso tuvimos la posibilidad de vivir durante 16 años. Y bueno, y ahora gracias a ustedes estamos luchando, porque es como lo digo siempre, somos viejos para conseguir trabajo y somos jóvenes para jubilarnos. Entonces la única posibilidad que tenemos, y gracias a ustedes, estamos acá. Muchas gracias a todas las organizaciones civiles, políticas y a todos los compañeros. Muchas gracias. Bueno, me regalo. Dos adhesiones. Bueno, leemos dos adhesiones y después hacemos regalo que tenemos. Digo, para que no me puteen estos compañeros que me entregaron recién esto hace un ratito. Uno dice, hacemos llegar nuestra solidaridad a los compañeros, nos hacemos presentes en las acciones y represión. Y hoy volvemos a estar, estando a su disposición para acompañarlos en la lucha. Y quienes firman esto son los despedidos de Zona Norte, de la empresa Kitson, Menoyo, Kraft, Bromberg y creo que es Mapa Virulana. Desde el PTS, de Tierra Diario, San Isidro, acercamos nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores de RB. Si tocan a uno, tocan a todos. Familias en la calle, nunca más. Bueno, y ahora para cerrar, hay dos intervenciones que aún a los que estamos ya medio viejos como nosotros nos dan polenta, porque son compañeros que nos están siempre. Siempre que pasa algo, lo primero que preguntan es, ¿le avisaron a Norita? ¿Le avisaron a Vicente? Que de alguna forma es la forma que nosotros sentimos que donde están ellos es porque estamos del lugar correcto, no estamos del lugar equivocado. Y ahora quiero presentar al compañero Vicente Cito Lema. ¿Cómo? Y abogado, defensor de los derechos humanos, rector de la Universidad de los Trabajadores en INTA. Y para mí la alegría de seguir compartiendo este espacio con un símbolo de la vida, porque es un símbolo de la vida. Es cierto que tengo el orgullo de ser el rector de la Universidad de los Trabajadores en la fábrica recuperada INPA. No es un lugar más. También es cierto que me animo a decir que represento a una generación, a la generación del 60 y del 70, a los compañeros que cometimos el gran pecado de soñar que el mundo se podía cambiar, que el capitalismo, porque yo hablo con las palabras claras, que el capitalismo no es eterno, que los dueños del poder no serán siempre los discípulos de la muerte, y que para nosotros está abierto el futuro. Pero decir que está abierto el futuro no es cruzarnos los brazos en la puerta de nuestras casas. El futuro se construye, y se construye todos los días. Se construye poniendo el cuerpo y poniendo el alma allí donde los dueños del poder creen que han ganado nuestra conciencia, nuestra memoria o nuestra fuerza. Y no es así. Y cada uno de ustedes aquí me permite decir que más allá de mis 76 años me siento fuerte, con el ánimo abierto a seguir poniendo el cuerpo, el deseo, la voluntad,
y los sueños. El infierno en la tierra no durará siempre. El capitalismo será el recuerdo de lo peor de la vida y lo vamos a enterrar. Y yo ya puedo decir las cosas por su nombre, porque nuestra generación se ganó el derecho a nombrar las cosas por su nombre. Esto es neoliberalismo, liberalismo, lo que quieran para confundir. En lengua simple, estamos ante el capitalismo y el imperialismo, y eso es la muerte, eso es el pasado, y eso no nos va a ganar. Compañero Ricardo, compañeros, uno a uno de esta fábrica recuperada. Es cierto, donde están ustedes está la patria. Esa palabra que ensuciaron en sus bocas de muerte las dictaduras y todos los que de una forma u otra se enriquecen con las dictaduras, se enriquecen con las grandes potencias entregando la patria, entregando la dignidad. Pero en la medida que ustedes luchen, nuestros muertos están aquí. La lucha es larga, no empezó hoy. Lo mínimo es que tenemos 200 años sobre la espalda. Nos hacemos cargo de toda la historia. La historia la recogemos en su conjunto y de esa historia sabemos que hoy por hoy las fábricas recuperadas en manos de sus trabajadores son el símbolo claro de la patria, de la sociedad, del mundo que vamos a ganar. ¡Vamos a ganar, compañeros! ¡Vamos a ganar! Gracias, compañeros de la fábrica. Ustedes son un ejemplo. Y en la cancha se ven los pingos y seguramente tendremos que volver a encontrarnos y allí estaremos. Las luchas no se pierden sino cuando el deseo se va. Y nosotros, vaya que tenemos historia, vaya que tenemos deseo de cambiar el mundo. Muchas gracias, compañeros. ¿30.000 detenidos desaparecidos? ¡Presente! ¿30.000 detenidos desaparecidos? ¡Presente! Ahora y siempre. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Siempre! De los trabajadores, no es que no le gusta, se jode, se jode. De los trabajadores, no es que no le gusta, se jode, se jode.